Tremendo. Dos marineros desaparecidos, un mismo capitán, ninguna explicación. Las coincidencias entre los casos son realmente llamativas. Hay otro caso, inclusive, que se relaciona con estos dos, que después vas a conocer. Y detrás de cada caso hay una familia buscando la verdad, buscando saber qué pasó con sus familiares, ¿no? ¿Qué dice la justicia, Martín, de este caso? Bueno, este caso realmente es otra de esas historias donde la justicia no le da respuesta a la familia y todo se convierte en un misterio. José Gabriel Pepe Ferreira se embarca en un buque para ir a pescar y desaparece, Mariana. ¿Esto fue cuándo? ¿Ahora? Esto fue ahora, sí. 12 de julio. Y desaparece José Pepe Ferreira. Se embarca en un buque con en una un tripulación. En un buque con una tripulación, con un capitán para ir a pescar y José Pepe Ferreira... Que además manejaba el barco, o sea, tenía el rol de manejar. Tenía un rol importante. Sí, sin él el barco no funcionaba. O sea, había un capitán, pero él era el que, digamos, comandaba el barco. Tenía un rol importante. Sale a navegar, pero desaparece, no vuelve. La justicia empieza a investigar, pero tímidamente empieza a investigar. Ahora te voy a decir quién es el que investiga, porque es un nombre importante, es un juez que se llama Gustavo Geral, que seguramente muchos lo escucharon, ahora les voy a explicar quién es. Y se descubre que en ese mismo barco y con ese mismo capitán, en el año 2011, había salido otro marinero en la misma situación. Y también desapareció. Y también había desaparecido. Cuando decimos desaparecido es nadie lo vio caer al agua, nadie lo escuchó gritar. Distinta sería la situación si alguien dice, no, bueno, hubo una pelea, se cayó. Exacto. Estaba caminando por el barco, se tropezó, se resbaló y se cayó. Acá lo que relatan en el año 2011 y en el año 2023 es lo mismo. Que desaparece. De hecho, en el caso, en uno de los casos, en uno de estos dos casos, cuentan que la persona, la víctima, desaparece a las 6 de la mañana, o sea, la última vez que tiene contacto es a las 6 de la mañana, y después recién hacen la denuncia al mediodía a prefectura. Es decir, pasaron un montón de horas en la que la persona no estaba. Y nadie hizo la denuncia. Que se lo podría haber buscado, pero aparte son aguas muy frías. Claro, ¿qué zona fue? No encontraron nunca el cuerpo, Martín. Perdón, no encontraron nunca el cuerpo. Nunca encuentran los cuerpos. Y no es solamente dos desaparecidos. Hay un tercer caso. Exacto. Del año 2020, donde pasa exactamente lo mismo. La misma situación. En la misma embarcación. Otro capitán, pero misma embarcación. O sea, suben cinco... Bajan cuatro. Bajan cuatro. Exactamente. 2011. Nadie hace nada. No hay imputados, no, nada. Y tenemos a un familiar, tenemos a Simón Ferreira, es el hermano de José Gabriel Pepe Ferreira, el desaparecido este julio, ¿no? ¿Cómo estás, Simón? Hola, ¿cómo les va? Es impresionante esto. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó con tu hermano? La verdad que no sé bien lo que pasó. Sí que sé, entiendo que no hay cooperación de parte de la justicia ni del juzgado en saber lo que sucedió. Porque desde el primer momento se lo trató con liviandad a la hora de buscar y de saber la verdad. Y tu hermano tiene hijos, ¿no? Mi hermano tiene dos hijos, un nene de 14 y una nena de 8. ¿Salió ese día? ¿Pensaba estar cuánto tiempo en el mar? ¿Era algo que hacía habitualmente? ¿Era su trabajo? Sí, él salió el viernes 14 a eso de las 23 horas a zona de pesca. Y por lo que relatan los compañeros, la última vez que lo vieron fue a las 6 de la mañana. ¿Cuál era el rol de él en la embarcación? Él era primer pescador. Eso quiere decir que maneja toda la tripulación a la hora de trabajar. ¿Pero dicen que se cayó al agua o qué? No saben, supuestamente ellos no saben qué pasó. Nadie vio nada. O sea, él, lo que nos estás contando es, a él se lo ve, ¿no? Es una persona que está en un lugar escondido, digamos. No, todo el tiempo. Él maneja la tripulación, dice. O sea, claro, él da las órdenes a la hora de trabajar. Pero, perdón, él es experto en el alta mar, supongo, por todo lo que contás. Digo, no, no es que se podría haber resbalado por su... O se podría haber caído por su propia situación de no conocer cómo es el manejo del trabajo. Tal cual. Y aparte lo que llama también, para nosotros llama la atención, es que mi hermano tiene una personalidad muy jodona con los compañeros y con la gente que los rodeaba. Entonces es imposible que en un término de 6, 7 horas no sepan de él. Claro. Claro. Y que nadie pregunte. Y nadie pregunte. ¿Y qué dicen los que estaban en esa embarcación, los que estaban con él? Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con ellos porque todavía no tuvimos acceso a la causa. Se presentó el abogado nuestro la semana pasada y todavía no le dieron acceso a la causa. ¿Por qué? No sabemos por qué. Tuvimos la oportunidad de hablar con los tripulantes, con la mayoría. Ellos dicen que lo vieron por última vez a las 6 de la mañana,
el capitán en particular dice que lo fue a despertar a las 7 de la mañana y le dijo que vaya a la parte de timón para que le explicara si estaban todo listo para trabajar, si estaba todo armado para trabajar. Y que después lo vio que se fue, pero que no sabe ¿a para dónde? O sea, no hay muchos lugares para irse en un barco en el medio del mar, ¿no? Tal cual. No, es un delirio. Que bueno, lo vio irse... Perdón, hay entre 200 y 300 personas en la misma situación en la Argentina, según los datos del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Esta es una práctica propia de la dictadura militar que los 40 años de democracia no logró extirpar porque de ninguna manera. Lo increíble es que no se está investigando esto. Aparte, lo que llama también la atención es que el capitán ya tiene una desaparición en el 2011 en otro barco. Claro. Y a su vez es el mismo juez que intervino. Y Gustavo Geral se llama el juez, es el juez federal, perdóname, tal el juez cual. Federal de Rawson. Es el mismo juez que interviene en la causa de Santiago Maldonado, por ejemplo. Mira. Claro, porque es el juez federal de esa zona. ¿Y en aquel momento que hubo algún imputado en el 2011? No, ¿a qué conclusión se llegó? ¿Qué había pasado en el 2011 con esa persona que se cayó o que creemos que se cayó, ¿no? Él desapareció, Fabio Logran. Desapareció en las mismas condiciones que mi hermano. Mira, estamos conectados justamente con Mercedes San